Para comenzar voy a utilizar estas agujas que son de 3 milímetros. Podéis usar si queréis de 2,5, de 2, todo depende del grosor de la lana. Vamos a comenzar montando 42 puntos. Entonces he hecho el primero, 2, 3, 4, 5, 6, así hasta que tengáis 42. Una vez tengáis los 42 puntos montados, vamos a empezar a tejer. Vamos a tejer 2 puntos del derecho y 2 puntos del revés. Para tejer el punto derecho, lo que vamos a hacer es introducir la aguja hacia abajo. ¿Veis? Justo debajo de esta, hacia abajo. Cogemos la lana, la pasamos y sacamos el punto. Otra vez, hacia abajo, paso y saco el punto. Bien, ahora tenemos que hacer 2 puntos del revés. Entonces, lo que vamos a hacer es pasar la lana hacia el lado izquierdo y la aguja la vamos a introducir de abajo arriba, de este modo, por encima de la aguja, de esta aguja. Paso y saco el punto. Y en esta ocasión ya tengo la lana en el lado izquierdo. Luego solo tengo que volver a introducir de abajo hacia arriba, pasar la lazada y sacar el punto. Ahora tengo que volver a tejer 2 puntos del derecho. Entonces paso el hilo por debajo para ponerlo en mi lado derecho y voy a hacer el punto de arriba hacia abajo. De este modo, ¿veis? Paso hilo y saco punto. De nuevo, introduzco la aguja hacia abajo, hago la lazada y saco punto. Ahora tengo que hacer 2 puntos del revés. Primero paso la hebra hacia mi izquierda y ahora tengo que tejer 2 puntos de abajo hacia arriba. Hago la lazada y saco punto de este modo. Otra vez. Voy por abajo, introduzco la aguja, lazada y saco punto. Ahora, 2 del derecho. Cambio la lana hacia mi lado derecho y tejo 2 puntos. Vamos a repetir esta secuencia hasta terminar la vuelta. Entonces, ahora me llevo la lana, la hebra hacia mi lado izquierdo y de abajo arriba hago lazada y saco punto. Dos del derecho, me cambio y hago punto. 1 y 2. Izquierda e izquierda. Me cambio para los del derecho. De este modo. Venga, y así 2 y 2 vamos alternando hasta que tengamos los 42 puntos terminados. Una vez tengáis ya los 42 puntos tejidos, os tiene que quedar de este modo. Como 2 montañitas y hueco. 2 montañitas y hueco. Bueno, más que hueco es un trencito. En esta nueva vuelta vamos a seguir con la misma secuencia. De hecho, vamos a tejer como unas 16 vueltas siguiendo esta secuencia. Podéis hacer tantas vueltas como queráis, ya que la largura que vayamos a crear al tejer todas estas vueltas va a ser la largura que tenga el cuello de nuestro jersey. Luego, si queréis que tenga cuello vuelto, pues tendréis que hacer pues lo que os digo, unas 16 vueltas. Si queréis que tenga menos cuello, pues menos vueltas. Antes de comenzar a tejer, os tenéis que fijar en los puntos. Es decir, aquí por ejemplo tenemos dos montañitas al inicio. Aquí en cambio no tenemos nada. Las montañitas nos indican que es punto del revés, en cambio las trencitas que es punto derecho. Luego tenemos que empezar tejiendo con punto revés. Y lo que vamos a hacer es, introducimos la aguja de abajo arriba y hacemos punto. De este modo. Siguiente punto me toca también al revés, entonces introduzco de abajo hacia arriba, hago el punto y saco. Cambio hacia el lado derecho para hacer los dos puntos del derecho. Lo mismo. Introduzco, solo que esta vez hacia abajo, lazada y saco punto. Lazada y saco punto. Me cambio hacia el lado izquierdo para el punto al revés y hago dos más. Y vamos a seguir con esta secuencia hasta terminar la vuelta. Siempre con dos de derecho, dos de revés, dos de derecho, dos de revés. Es importante que cuando terminéis la vuelta os fijéis de que estéis tejiendo los puntos del derecho con los del derecho y los del revés con los del revés. Esto lo vais a ver muy fácil. Si extendéis un poquito lo que estáis tejiendo, os vais a dar cuenta de que las montañitas quedan con las montañitas y que las trencitas, como en este caso y este por ejemplo, van juntas, ¿veis? Tenemos montañita, trencita, montañita, trencita. Si por lo que sea se mezclaran, es que hemos tejido algún punto mal. Así que tened eso en cuenta. En la siguiente vuelta que vamos a tejer, para enseñaros cómo empezar tanto el derecho como el revés, en el revés hemos empezado en la vuelta anterior y en esta, si os fijáis, no tenemos montañita al empezar, lo tenemos después. Aquí tenemos trencitas, entonces tenemos que empezar con punto derecho. Introducimos la aguja hacia abajo, lazada y saco. Ahora, hacia abajo, lazada y saco punto. Me tocan dos del revés. Así que ya sabéis, porque hemos hecho un montón de veces, de arriba hacia abajo. Me cambio para los del derecho y tejo dos puntos. Me cambio para los dos del revés, de abajo hacia arriba, lazada y saco punta. De abajo arriba, lazada y saco punto. Me cambio para los del derecho y así. Tenéis que tejer, ya os digo, unas 16 vueltas. Una vez hayáis tejido todas las vueltas, os tiene que quedar este cuello de este tamaño. Para luego, cuando le demos la vuelta, pues nos quede de esta forma. Y al hacer el punto elástico con los dos del derecho, dos del revés, dos derecho, dos revés, pues nos queda de esta forma, que como veis, es tipo acordeón. Bien, y así nos tiene que quedar el cuello. Entonces, ahora os voy a enseñar cómo empezar a tejer las mangas, la espalda, el pecho, las mangas y detrás iría unido la espalda. Bien. Una vez tengáis la largura que queréis del cuello, imaginaos que yo tengo ya el cuello largo, o simplemente queréis el cuello así tipo barco, pues vamos a empezar ya a lo que es preparar el jersey para comenzar las mangas. Vamos a tejer esta vuelta entera del revés. Entonces, comienzo a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vale, cuando lleguemos a este punto, haber tejido los 7 primeros puntos, vamos a poner un marcador. Yo voy a utilizar un cuelgamóvil de estos, lo pongo de este modo y lo dejo así y voy a seguir tejiendo. Si no tenéis cuelgamóviles podéis utilizar anillas o cualquier cosita que os sirva para diferenciar los diferentes trozos que vamos a hacer. Entonces, aquí he tejido 7 puntos y ahora voy a tejer otros 7. Sigo tejiendo en punto al revés, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí pongo otro marcador y lo dejo ahí y sigo tejiendo. Y ahora voy a tejer 14 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 14. Y en este coloco otro marcador. Ahora voy a tejer otros 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí pongo el último marcador y termino tejiendo los 7 puntos que me quedan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vale, os explico un poquito cómo va esto. Los marcadores los hemos puesto para diferenciar las diferentes partes del jersey. Por ejemplo, esta parte y esta, la de los dos extremos, va a ser la que después unamos en la espalda. Estos dos trocitos de aquí van a ser las mangas. Y este de aquí, el de los 14 puntos, será el del pecho. En esta siguiente vuelta lo que vamos a hacer es tejer todo el punto del derecho y además vamos a añadir un aumento antes y después de cada marcador. Os enseño cómo. Comenzamos tejiendo normal el punto derecho. Hago 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y me paro justo aquí porque en el punto anterior, ¿veis dónde está el marcador? Aquí, pues justo en el punto anterior del marcador voy a hacer un aumento. Para hacer el aumento vamos a empezar a tejer un punto derecho, pues como hacemos siempre, pasamos lazada. Y aquí en este punto, justo antes de sacar este hilito, para terminar lo que sería el punto, aquí giro esta parte de aquí atrás, la engancho con la aguja, ¿veis? y aquí hago una lazada y ahora sí lo saco. Y en vez de con un punto, termino con dos. Repetimos. Bueno, pasamos el marcador a la otra aguja, porque vamos a estar trabajando con los marcadores varias vueltas. Entonces, repetimos el mismo proceso. Inserto la aguja, empiezo a tejer como si fuera a hacer un punto derecho normal, saco y antes de cerrar el punto lo que hago es coger del bucle de atrás, de este modo lo engancho ahí, paso lazada y lo saco. Y de este modo de un punto he sacado dos. Seguimos tejiendo punto derecho. Seguimos normal, punto derecho. Y justo antes de llegar al marcador, en este punto, un puntito antes, tenemos que repetir el aumento. Empiezo a hacer un punto normal, paso hebra, lo saco y aquí giro el tejido y cojo, ¿veis? Por atrás. Lo engancho de este modo, vuelvo a pasar la lana y saco. Paso el marcador a la otra aguja y en este primer punto, que sería el después del marcador, repito exactamente lo mismo. ¿Veis? Voy a hacer el punto normal, lazada, y antes de cerrar el punto le doy la vuelta, de este modo, y lo engancho por atrás. ¿Veis? Paso la lazada y ya tengo mi punto doble y sigo tejiendo. Bien, vuelvo a tener un punto solo antes del marcador, inserto la aguja, paso la lazada, saco y antes de cerrar el punto me voy a por la lazada de aquí detrás. A ver, así. De este modo. Eso es. Paso el marcador a la otra aguja. Y aquí lo mismo. Empiezo a hacer el punto. Giro. Engancho. ¿Veis? Paso lazada y saco punto. Bueno, y esto terminamos la vuelta, siguiendo esa secuencia. Aquí voy a tener que hacer exactamente lo mismo. Paso, giro, cojo y lazada. Veréis que lo habéis hecho bien si os sale este rabito que veis aquí, como que cruza el punto, en este no, en este. Eso nos sale cuando hemos hecho el aumento. Aquí lo mismo. Paso, no termino de hacer el punto, giro, cojo de atrás. De este modo, la lazada y listo. Y termino. Vale, esta listo. Vuelta la tejemos todo punto revés. Trabajando los puntos. Tejemos todos. Los marcadores aquí ahora no nos interesan, simplemente los vamos cambiando de aguja para mantener el sitio donde luego vamos a seguir con los aumentos, ¿vale? Pero aquí no hacemos aumentos ni nada, simplemente punto del revés. En esta vuelta que tenemos ahora, bueno, os voy a dar unos consejos para que os acordéis. Si no lo estáis tejiendo todo el rato y tenéis que dejar el tejido por lo que sea aparcado, pues porque no lo hacéis en un mismo día, en una misma tarde o lo que sea, luego, si no sabéis en qué punto estáis, que tenéis que tejer si derecho o al revés, es muy sencillo. Lo único que tenéis que enviar es, si aquí tenéis todo trencitas, ¿veis? Tenéis que comenzar a tejer punto derecho. Le damos la vuelta, si veis estas montañitas, bien, si el tejido lo tenemos así, nos toca tejer punto del revés. Recordad, montañitas, punto al revés, trencitas, punto del derecho. Bien, esta siguiente vuelta la vamos a hacer exactamente como la otra que hemos hecho del derecho. Vamos a tejer todos los puntos del derecho y siempre un punto anterior y posterior de cada marcador lo vamos a tejer creando el aumento. Comenzamos entonces. Todo punto del derecho. Bien, este punto es justo el anterior al marcador. Hago la lazada, medio el punto, giro y aquí engancho la aguja, hago la lazada y saco el punto. Cambiamos el marcador de aguja. Y aquí también voy a hacer el aumento que me toca. Entonces hago lazada, medio punto, giro y cojo de atrás y saco. Vale, pues vais haciendo esto hasta que terminéis. Recordad, un aumento siempre antes y después del marcador. Una vez hayáis terminado de tejer todos los aumentos, damos la vuelta y tejemos esta vuelta todo al revés. Entonces comenzamos, ya sabéis, de arriba, de abajo arriba y la hebra siempre a nuestra izquierda. Y vamos tejiendo los puntos, colocando los marcadores donde corresponde, pero sin hacer nada más que tejer punto. De este modo lo que hacemos es afianzar los aumentos que hemos hecho en la vuelta del derecho. De este modo. Ahora quito el marcador y lo pongo aquí y sigo tejiendo normal. Punto al revés. Bien, pues así hasta que tengamos la vuelta hecha. Vamos a hacer una vuelta más del derecho con aumentos, tanto en el anterior como en el posterior punto del marcador. pasamos el marcador. Y ahí, sí, seguimos con punto derecho y nada, ya sabéis, seguimos con esta secuencia hasta el final. Damos la vuelta y tejemos todo en punto al revés. Y ya sabéis, vais tejiendo en punto de revés, mantenéis los marcadores donde estaban y ya está. Simplemente es ir haciendo puntos, manteniendo el marcador hasta terminar. Una vez llegados a este punto, si queréis hacer las mangas más anchas, que es este trocito, o bien la parte frontal, la del pecho, más ancha también, pues seguiréis haciendo una vuelta con del derecho, haciendo un aumento tanto antes como después del marcador, y después la vuelta del revés. Yo lo voy a dejar así, y lo que voy a hacer ahora es... voy a comenzar a tejer esta vuelta del derecho de este modo. Así. Vale, cuando llegamos aquí a la manga, paso el marcador a su sitio y ahora voy a empezar a tejer la primera manga. Y voy a tejer en todo momento una vuelta del derecho y otra del revés. Y voy a hacer esto mismo tantas vueltas como yo quiera que sea de larga la manga. Entonces comienzo a tejer todos los puntos del derecho y la manga es desde este primer marcador que tenemos hasta este otro que está aquí. Vale, una vez hemos llegado al extremo de la manga, lo que tenemos que hacer es darle la vuelta, tal cual. Y aquí vamos a empezar a tejer de punto revés. Y solo vamos a tejer el trozo de la manga. Entonces comienzo con punto de revés. De este modo. Así. Hasta donde está el marcador. Y ese es el último punto. Cuando terminamos de tejer este lado, volvemos a girar y ahora tejemos punto derecho. Con esta vamos 3 vueltas. Sigo tejiendo. Y cuando llego al último punto, tejo y doy vuelta. Aquí incluso podemos quitar ya el marcador, porque si os fijáis ya hemos hecho un huequito y aquí hay otro, entonces se distingue bien. Pero bueno, entonces aquí voy a comenzar a tejer punto del revés, porque me toca así. Esta es la cuarta vuelta que estoy tejiendo, y lo que os digo, la manga, seguís haciendo esta secuencia, una vuelta al derecho y otra vuelta al revés, tantas veces como larga queréis que sea la manga. Yo creo que la voy a dejar cortita, pero simplemente es para que lo veáis en muestra. Y ahora, bueno, voy a quitar este marcador para que no me moleste. Giro. ¿Veis? Ahí, si lo pongo así, ¿veis que se ha creado ese huequito? Pues por eso ya no me hace falta el marcador, porque se ve bien y se han separado bien. Y aquí lo mismo. Entonces, ahora me toca vuelta del derecho. Y lo mismo, voy tejiendo puntos del derecho hasta que me toque dar la vuelta y tejer punto en revés. Como os decía, depende de las vueltas que hagáis en las mangas, os quedarán más cortitas como esta, por ejemplo, o si no, si las queréis larga, pues como este jersey, lo único que tenéis que hacer es tejer más vueltas. La diferencia de una manguita a otra, lo mismo el cuello. Si hacéis poquitas vueltas, nos queda un tipo cuello barco. En cambio, si tejéis más, pues os queda para cuello vuelto. Para gustos, ya sabéis. Entonces, para terminar y darle formita a la manga, lo que vamos a hacer es tejer como hicimos en el cuello, 2 puntos del derecho y 2 puntos del revés. Dos al revés, y ahora me tocan 2 del derecho. Cambio y hago 2 del revés. Cambio, 2 del derecho. Y bueno, como me han quedado puntos impares, voy a hacer 2 del revés y el último del derecho. Bien. De este modo, y os tiene que quedar, ¿veis?, con las formitas que hemos hecho de este modo, ¿veis?, como hemos hecho en el cuello. Ahora, para cerrarlo, tendréis que hacer, yo suelo tejer según me tocan los puntos, pero si queréis para cerrar podéis tejer todo en punto derecho si os resulta más fácil. Entonces, tejo según me toca un punto del revés y ahora me toca uno del derecho. Y para cerrar los puntos, lo que voy a hacer es coger con mi aguja izquierda el primer punto de mi aguja derecha y pasarlo por encima del segundo, de esta forma. Ahora sigo tejiendo el siguiente punto que me toca del derecho y lo tejo tal cual. Y ahora con mi aguja de la mano izquierda cojo este punto y lo salto por encima de este. ¿Veis como aquí ya va quedando cerradito? Repetimos, me toca punto revés, ya que tengo la montañita ahí, tejo un punto de revés, paso, eso sí, cuando tejo punto de revés, como tengo la lana a mi izquierda, para cerrar lo paso a la derecha. Ahora bien, cojo el punto y lo salto, otra vez, me toca punto de revés, lo tejo, paso y aquí salto y dejo el punto. Como veis se va cerrando, entonces tenéis que hacer esto hasta que terminéis. Ahora me toca punto derecho, dejo un punto derecho y con la aguja cojo este punto y lo paso por encima. El siguiente lo mismo, del derecho lo cojo y salto. Ahora me toca punto revés, hago el punto, cambio la lana a mi derecha para que sea más fácil y salto, vuelvo a cambiar a mi izquierda porque es punto revés, hago el punto normal, cambio y cojo el punto y lo cierro. Me toca derecho, otro derecho, así. Vale, me toca punto revés, y ya el último punto, veis que me quedan aquí solo dos puntitos, paso este aquí así y ahora ya puedo cortar, corto, es un trocito majete porque luego es con lo que vamos a coser la manga, entonces hago así un nudito para que no se me escape el tejido y ya tendríamos la manguita terminada, ¿veis? Y así quedaría. Ahora para seguir con el tejido voy a tener que incorporar la lana que he cortado. Entonces lo que tenéis que hacer es, la aguja la vamos a introducir como si fuéramos a hacer un punto normal. Entonces cojo la lana y con cuidado de que no se escape, se la añado. De este modo. Y hacéis el punto. Y ya empezáis a tejer normal. Tenéis un poquito de cuidado que no se vaya a escapar esta lanita, la podéis sujetar incluso con el dedo. Y a tejer punto derecho normal. Vamos tejiendo punto derecho hasta que lleguemos al próximo marcador que nos indica el comienzo de la segunda manga. Bien, estamos llegando ya. Y listo, aquí ya tendríamos el comienzo de la segunda manga. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho en la primera manga. Es decir, si para la primera manga habéis tejido por ejemplo, 12 vueltas más otras 3 vueltas haciendo 2 puntos del derecho, 2 puntos del revés, tenéis que hacer en esta misma lo exactamente igual. 12, pues serían 12 vueltas más las 3 de 2 y 2. Entonces, yo en esta, por ejemplo, he hecho 6 vueltas de punto jersey más 3 vueltas de 2 puntos de izquierda, de punto revés y punto derecho, más una cuarta que es la de cerrar. Entonces tengo que hacer en total 10 vueltas. Con eso tenéis que andar un poquito con ojo. De todas formas, ya sabéis, una vuelta más, una vuelta menos, tampoco se va a notar mucho, pero la idea es que las dos manguitas queden iguales. Bueno, yo ya tengo aquí las dos mangas tejidas y ahora voy a empezar a tejer aquí el siguiente punto que me toca. Cojo la lana, la engancho y saco el primer punto, como antes hemos hecho. Y con cuidado de que no se escape la lana esta, sigo tejiendo en punto derecho. Con cuidado, que no se salga ahí. Tiráis un poquito, lo sujetáis incluso con el dedo para hacer un poquito de fuerza y asegurarlo. Vale. Y sigo tejiendo en punto derecho. Vale, una vez tengo ya, ¿veis que va cogiendo formita el jersey? Las manguitas, el cuello, vale. Ahora lo que tenemos que hacer es girar y tejer punto revés. Luego vamos a tejer punto revés, punto derecho. Vamos a tejerlo todo en punto jersey, como os digo, una vuelta al derecho, otra al revés, tantas vueltas como largo queramos que sea el jersey. Es decir, por ejemplo, este no es igual de largo que este, ¿veis? La diferencia, pues simplemente varía en las vueltas que le he hecho. Comienzo esta nueva vuelta, punto revés, bueno, cuando llegamos a las mangas tenemos que tener cuidado con el punto que hemos añadido porque es el que ahora mismo está más flojito. Entonces, con cuidado de no moverlo mucho, yo lo sujeto incluso con el dedo, ¿veis lo que os decía? Bueno, pues si os queda así holgadito, simplemente tenéis que tirar de aquí y ya se os queda el punto tenso. Y ahora en el siguiente punto sigo tejiendo punto revés normal, y esto tenéis que tensarlo un poquito para que no quede mucho agujero entre la manga y la parte delantera. Sigo tejiendo normal. de este modo así. Y ahora ya enseguida llegamos a la manga. Aquí este es el punto de la manga, lo hago y lo mismo, me queda flojito, ¿veis? Ahí está, qué flojito queda. Pues cojo del hilo y tiro con un poquito de fuerza para que quede bien tensado o bien tenso, mejor dicho. Incluso metí un poquito más y aquí lo mismo. Y sigo tejiendo, punto revés, hasta que termine. Así es como vamos el jersey. Y ahora vamos a tejer otro punto del derecho, luego del revés, y os digo tantas veces como queráis. Ahora bien, estos trocitos largos, recordad que es para unir luego, tenemos que coser la manga de este modo, ¿vale? Para cerrarla, porque ahora mismo la tenemos abierta. Y aquí pues ya tenemos otra vez todo el jersey unido. ¿Veis? Está todo unido y vamos a seguir tejiendo hasta que vayamos a hacerle el ribete, bueno, el punto elástico al final. Entonces voy a tejer unas entre 10 vueltas más o menos, arriba abajo, y ahora vengo. Vosotras tejed tantas como queráis. Si lo dejáis así, por ejemplo, pues sería tipo torerita, si no lo podéis hacer más largo, tipo jersey, incluso más largo para que sea tipo jersey vestido, de estos que se llevan con leggings. Una vez hayáis tejido 10, 12, 15 vueltas, las que vosotras queráis, vamos a empezar a hacer el punto elástico y vamos a hacer como hemos estado haciendo tanto en el cuello como en el final de las mangas. Vamos a tejer dos puntos del revés y dos puntos del derecho, y vamos a tejer 3-4 vueltas siguiendo esta secuencia. Dos puntos del revés y dos del derecho. Yo voy a tejer 3 vueltas y la cuarta, que seguiré la misma secuencia, solo que la utilizaré para cerrar los puntos. Podéis hacer tantas vueltas como queráis del punto elástico, ya sabéis que todo esto va a gusto. Para cerrar las vueltas vamos a hacer exactamente como hemos hecho antes en las mangas. Si queréis podéis seguir la misma secuencia que estamos haciendo de tejer dos puntos del derecho, dos del revés, siempre respetando lo que nos toca. A mí, por ejemplo, tengo que empezar, me toca punto del revés. Si se os hace más complicado, podéis tejer todo en punto derecho. Vale, tejo los dos puntos que me tocan, voy a pasar el hilo a mi derecha para que no me moleste. Y con mi aguja izquierda saco el primer punto que he tejido y lo paso a través. De este modo me toca punto el derecho, lo tejo. Y ahora saco este punto de aquí y lo saco de este modo. Vuelvo a tejer otro punto del derecho y este lo saco. Bien, y vamos a seguir haciendo esto hasta que terminemos. y así vamos cerrando el jersey. Saco el punto y como me toca del revés, paso la lana a mi lado izquierdo y tejo el punto. De este modo. Ahora me toca del derecho, lo saco, otro al derecho, lo saco. Bien, pues así hasta llegar al final. Como veis, se va soltando de la aguja. Bien, pues terminamos con esta secuencia todo el jersey hasta llegar al final. Una vez hemos terminado de cerrar todo, ¿veis cómo queda? Tenemos el jersey. Lo que tenemos que hacer es coser las mangas, coserlas así con la aguja. En el otro lado lo mismo, lo tejéis para que quede la manga cerradita, y aquí atrás escondemos los hilitos que nos han ido quedando, y aquí atrás lo que vamos a poner es un corchete, el cual luego uniremos de esta forma y ya tendríamos el jersey terminado. Y lo único que nos quedaría sería ya probárselo a las muñecas. Así es como queda el jersey ya terminado. ¿Veis? Por la parte de atrás le he puesto un corchete. Y juntándolo se cierra. Así queda por dentro. Y veis que he escondido todos los hilitos. Los he cortado. Y con la muñeca puesta. Y aquí tenéis a Junalesca con su nuevo jersey de manga cortita y cuello barco. Ya sabéis, si os quede más, si queréis que os quede más holgadito, le hacéis menos aumentos. Si queréis que os quede más holgadito, pues más. Que lo queréis más largo, pues de punto jersey hacéis más. Lo mismo con el cuello y las mangas. Vale, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Agur!